Bueno, hola Ana, ¿qué tal? Hola. Hola, hola a todos. Vamos a comenzar con una nueva edición de Archivo Redux. Hoy vamos a transmitir una conferencia que dio Agustín Casalía en el 2019, los cuatro ejes de la arquitectura contemporánea, una lectura desde la filosofía del arte. Como les decía, esta actividad forma parte del ciclo Archivo Redux, como parte del programa público de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, que es un ciclo en el cual retransmitimos registros y ediciones que realiza el Archivo de Arquitectura, del cual Ana Font es la coordinadora. Son actividades tanto curriculares como extracurriculares que han sucedido en la escuela en los últimos años, y tiene como objetivo revivir las ideas que circularon y fueron debatidas a través o mediante estas actividades, de modo que los contenidos se presenten nuevamente y se relance y se repiense retroactivamente y proyectivamente su interés cultural. Y de algún modo potenciar la influencia disciplinar que siguen teniendo ahora en el presente, ¿no? Y progresivamente en toda la serie se ha ido construyendo, han ido construyendo una taxonomía que ya no es solo de la escuela, sino que es de la cultura contemporánea. Y eso está hecho a través de la singularización de estas actividades, de estas conferencias, de estas mesas redondas, estos foros, y una organización que es retrospectiva de los posicionamientos, las prácticas, los discursos y las sensibilidades que están circulando en las discusiones y en las presentaciones. Buenísimo, gracias Manuel. Sí, en eso estamos. Creo que ya tenemos bastante inercia a esta altura y estamos completando pares de relaciones con el semestre anterior. Y hoy es una muy, muy interesante, una de esas que hace particular sentido y ilusión volver a ver. La conferencia, como decías, es del 2019 y Agustín Casalia propone bueno, casi un juego en la conferencia, pero el fondo de la cosa, y lo voy a contar un poquito cómo funciona, pero él estudia a partir de la filosofía del arte, el modo como nos relacionamos con el arte en general, ¿no? Los espectadores, los artistas, también las instituciones, y nos presenta lo que él identifica como los cuatro modos o ejes, ¿no? Que pertenecen los cuatro a una tradición estética occidental, a la cual él todo el tiempo trata de poner en jaque, pero llega como a esta construcción. Agustín es filósofo y practica la filosofía, digamos, de manera independiente, y parte de la producción de lo que mostró en la conferencia la lleva a cabo a través de su práctica académica también, pero también está vinculado a oficinas de arquitectura y ahí hay un punto muy interesante que bueno, que está impregnando fuertemente la intervención de Agustín en la escuela en ese momento. En el marco del Redux y de esta construcción que comentabas, retransmitimos el semestre pasado la charla de 2012 de Axel Czerniawski y Manuel Maurer sobre creación y concepto en Deleuze. Y lo que sucede con este par, que temporalmente están tan separados, pero que configuran una relación que nos interesa, es como en la conferencia de Agustín, la aproximación de la relación entre la filosofía y la arquitectura es en ese entendimiento del proyecto como obra de arte, digamos, y mediante esta lectura de esas teorías estéticas se generan unas relaciones, de hecho, muy, muy directas, casi operativas. Para poder pensar, ¿no? Como para poder abrir nuevos diálogos. Y en la conferencia de Axel y Manuel lo que proponían es que lo que tienen en común las disciplinas es la idea de la creación y el concepto. Y en ese sentido hablan de Deleuze, en tanto digamos, la postulación de Deleuze de que la filosofía se encarga, digamos, de la creación de conceptos, lo que hace es establecer una relación entre las disciplinas.
que ya no es de subordinación, ¿no? Y esa, digamos, eso le da una singularidad a esas conexiones que es que todas las disciplinas crean, todas piensan, ¿no? Y que solamente lo que tienen son herramientas distintas y objetos distintos. Entonces, ellos en ese momento se insertaron en esta voluntad de diálogo a partir de esa premisa, y Agustín se inserta en el diálogo con nosotros, también con una idea de transversalidad disciplinar y de diálogo directo, y de pensar que el pensamiento filosófico y el pensamiento arquitectónico dialogan de manera concreta. O sea, es un diálogo concreto. Y esa es su construcción, diría, esa es su propuesta muy fuerte. Además, la comunica con mucha claridad y genera mucho entusiasmo. Creo que todos quedamos muy movilizados de esa conferencia. Y una parte de su experiencia tiene que ver con haber trabajado, y supongo que debe seguir trabajando, no estoy segura en este instante, pero en 2019 llevaba 2 años trabajando a tiempo parcial en un estudio de arquitectura donde daba clases. Entonces, conocía, digamos, este diálogo y lo establecía y lo ejercía, así que nos vino a contar esa expertise a través de estos 4 ejes. Entonces, como os contaba, la conferencia presenta una grilla, que es una grilla en la cual hay cuatro grandes estructuras que van tratando ciertos temas, ¿no? Esas estructuras, este correlato que establece es esta voluntad de abrir el pensamiento, ¿no? De abrir esta fuerza de pensamiento. Entonces, los cuatro muy rápidamente los voy a nombrar, pero no voy a profundizar, obviamente. Son el formalismo en Kant, que es como del siglo XVIII, y va a contar cómo el formalismo es una manera de representarnos y que tiene que ver con la autonomía del objeto. O sea, se puede hablar de forma, pero hablar de forma no significa ser formalista, ¿no? Es un entendimiento autónomo, donde no hay nada más, no hay nada que trascienda la obra, más que se basta por sí misma. Después, el segundo eje es el eje del contenido en Hegel, que es del siglo XIX, y estos dos, de algún modo, son un poco un par, porque configuran, digamos, las dos maneras de pensamiento del paradigma de la modernidad. Y en el caso de Hegel es lo opuesto, ¿no? Es la idea de que la obra de arte solamente se legitima y tiene validez si se presenta como un medio para llegar a un pensamiento o a una idea o un mensaje que desborda la obra. O sea, está totalmente, es previo a la obra, ¿no? Entonces, se genera esta dualidad. El tercer eje es el de las fuerzas, y es Nietzsche, y donde básicamente nos introduce la idea de que se trata del cuerpo y de la relación de las fuerzas con el cuerpo, y la obra de arte es el campo de batalla de estas relaciones. Y aquí, digamos, entre comillas, y creo que alguien se lo había comentado seguramente antes, ahí estaría, para entender a Deleuze, habría que entender primero este eje, habría que entender primero esta condición, ¿no? Entonces, digamos, lo que comentaba antes estaría embebido en una segunda capa acá adentro. Y esta condición, este tercer eje, de algún modo confronta a los dos anteriores. O sea, digamos, trata de confrontar abiertamente a la modernidad. Entonces, es un tercer eje que está contrapuesto a los otros dos en ese sentido. Y el cuarto eje es el eje de la interpretación, que sería la filosofía de Heidegger. Donde bueno, la relación con la obra de arte es de interpretación, de comprender el lenguaje que la obra propone y construye un mundo de referencias que se pueden articular con ese lenguaje. Entonces, en este eje, digamos, la idea de la materia y del material es importante, y eso es uno de los vínculos que Agustín expone también con mucha claridad, que es esa dimensión material, que también es tan propia de la arquitectura, que es impenetrable, que es como aquello que no se puede alcanzar de la obra. Esa es como algo que siempre queda inalcanzable dentro de esa condición. Entonces, dados estos cuatro ejes que son, digamos, están muy sintetizados y en ese sentido son muy agarrables y nos los hace muy accesibles al volverlos estas líneas. Está el tema de la grilla, y esta grilla
funciona, digamos, comparando un mismo tema o una misma cuestión, mejor que tema, una misma cuestión, a través de los cuatro ejes, ¿no? Y entonces ahí se pueden también construir ideas como más claras. Creo que en realidad eso, hay como dos capas. Una es ponerse a jugar con la grilla, ponerse a ir a través y aprender a partir de esto en qué consisten estas estructuras de pensamiento. Pero lo que está de fondo es como esta provocación, en un buen sentido, como una provocación intelectual, en la cual lo que nos está proponiendo Agustín, es decir, no es que, bueno, pensamos fuera de contexto o nuestro propio libre albedrío, sino que pensamos dentro de unas estructuras de pensamiento que están ya muy construidas, ¿no? Entonces, creo que tomamos conciencia al ver esta propuesta de cuáles son. Y también que dentro de la arquitectura, y eso es más una impresión que tuve en ese momento, es que todos nos sentíamos relativamente incómodos en cada uno de los cuatro, ¿no? Y él hacía mucho énfasis en, bueno, ustedes son arquitectos, háganse cargo de, cuando hablan de forma, de qué están hablando, ¿no? Cuando hablan de función, de qué están hablando, ¿no? Y me parece que hay algo interesante en cómo la misma audiencia iba como afiliándose a ciertas ideas, como deseo de tener ciertas afiliaciones y al mismo tiempo por ahí no saber en qué consistiría ser esa afiliación, qué es lo que habría que explicitar, qué es lo que tendríamos que hacer consciente para efectivamente afiliarnos a esas ideas que nos parecían como las más cercanas, ¿no? Y eso abrió una caja de Pandora, porque entonces realmente al fin y al cabo nos habló de filosofía, nos habló de esta propuesta, pero nos puso a reflexionar a todos sobre nuestras prácticas y sobre los temas que estábamos en realidad evadiendo, enfrentar, ¿no? Y reconocer dentro de ese modo de pensamiento. Así que nada, me parece que es una conferencia que abre, que es muy movilizante, que tiene una propuesta muy clara y que, nada, que me parece que es muy pertinente y casi como atemporal en su poder ser vista, ¿no? Así que, nada, esa es un poco la propuesta de hoy. Buenísimo, ¿no? Lo que vos decías me transportaba directamente a la conferencia. Pensaba que en algún punto está lo que un arquitecto dice, está lo que un arquitecto hace y también está lo que un arquitecto piensa que hace y bueno, quizás lo que piensa que dice. No, estaba pensando respecto de las filiaciones o las afinidades. Que sí, creo que en aquel entonces no lo hicimos, pero es como un ejercicio práctico quizás de la relación de la grilla con los proyectos directamente. Me parece que sería interesante. Y después, bueno, obviamente me veía la tentación de preguntarte cuál preferías de las cuatro columnas, pero sí, no, pero después pensaba, claro, que quizás me parece que lo que vos decías de alguna manera pone el énfasis también en lo que se puede hacer con esa grilla, que quizás no hace falta definirse por una u otra columna, sino que sí, o sea, construir una constelación quizás o construir un preproyecto, una prearquitectura en base a distintos casilleros y que puede ser aparente, sí, no sé, quizás en principio doctrinariamente poco riguroso, pero en términos de proyecto puede ser progresivamente cada vez más riguroso, no sé qué. Claro. Sí, sí, exacto, me parece que sí. Es a lo mejor lo que influencia no es una conceptualización a posteriori de lo que uno hace, sino también como que te genera un drive hacia adelante, ¿no? Como de discernir y en ese discernir, bueno, saber cómo lo estás tratando, en qué plano lo estás llevando, cuánto lo estás queriendo empujar hacia una concientización de ese ejercicio, ¿no? Me parece que también eso era interesante. O sea, sí,
creo que lo de elegir, como que al final, no, más que elegir es cómo operar a partir de ese momento, ¿no? Respecto de eso. Obviamente sabemos que tenemos muchas discusiones nosotros y bueno, no sé, yo misma estoy dando un seminario que leemos a Deleuze, o sea, hay una cosa de Deleuze que Agustín la dice y que bueno, que es así, que es que Deleuze, digamos, está embebido en ese lugar y tú antes me lo comentabas también, la diferencia a lo mejor entre leer a Nietzsche y a leer a Deleuze y la necesidad de ir abriendo capas y también de, bueno, de cuánto lo puedes terminar de hacer una construcción, porque bueno, hay que estudiarlas estas cosas, o sea, digamos, son grandes espacios de pensamiento, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno puede invertir más en hacerlo. A mí me parece muy interesante, incluso, por ejemplo, cuando él dice lo de Heidegger, de que no es un problema de que sea un romántico, ¿no? Y saca ciertos clichés de los fáciles, pero te hace pensar en todas esas, los arquitectos que van de la materia poéticamente, ¿no? Y dices, bueno, es que a lo mejor eso es un malentendimiento también de lo matérico en per se, digamos, es como un ejercer el heideggerismo, digamos, de una manera muy esquemática, ¿no? Y a lo mejor me puede interesar algo que me parece que a priori no me interesa, que es el problema de la materia como misterio, como de que hay algo que no se puede alcanzar, que me Sí, parece una idea sí. muy difícil de embrace. Pero después digo, pero bueno, un momento, porque hay algo interesante también en eso, ¿no? Como mínimo entenderlo, en qué implica o qué te permite pensar eso, y después por ahí no operas dentro de ese marco, pero entenderlo te genera los bordes también de algo, ¿no? No sé. Sí, claro. Estaba claro, pensaba que lo que decís de esos arquitectos, no sé, se me ocurren muchísimos. Pero, digamos, funciona como un refugio, como una autocomplacencia, como un límite perezoso, autoimpuesto. Bueno, no se puede, como una imposibilidad de antemano. Claro. Y me parece que lo que vos estás diciendo es que incluso en eso que pareciera ser, esas consecuencias que tienen su causa en la filosofía de Heidegger, incluso se podría pensar activamente y llevar en otras direcciones. Bueno, creo que la grilla, lo que tiene esa grilla de que son cuatro, lo que tiene es que cierra en muchos sentidos, pero también creo que activa, porque justamente por esto, como se vuelven puntos de entrada, posibles puntos de entrada, Exacto. Sí. está bueno. Sí, la verdad que, bueno, qué sé yo, me daría ganas de saber qué diría Agustín y agradecerle que hizo compartió eso, porque aparte una gran apertura de un material fue la que sucedió ese día, o sea, fue muy, muy fuerte como experiencia también poder vincularse y como la tactilidad de la conferencia, ahora la vais a ver, o sea, está en el medio de la sala, está interactuando con nosotros y fue muy generoso. Así que, nada, también por ese lado, ojalá la disfrute si la ve. Y bueno, eso, agradecerle y por ahí la podemos ver, ¿te parece? Dale, le mandamos un saludo a Agustín, que seguramente lo está viendo, y vemos entonces la conferencia. Dale, gracias Manuel. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Agradezco antes que nada a la universidad por esta posibilidad. Manuel, te agradezco, Santiago, gracias. Bueno, todo lo que dijiste y la presentación también, gracias. Esta idea de pluridisciplinaridad o de transversalidad me parece que es interesante ya de primera subrayarla, ¿no? O remarcarla.
Bien, bueno, lo que yo les propongo, bueno, esta charla no estaba para nada prevista, se organizó en los últimos días, gracias a la iniciativa de Manuel, y yo estoy muy feliz que así haya sido, así que va a haber una cuota de espontaneidad en lo que va a tener lugar en lo que viene ahora, que espero que sea un evento relativamente interesante. Bien, son muchos los asuntos que me gustaría abordar, pero voy a intentar hacer una especie de economía de temas. Pero a partir de la proposición que acabas de evocar, me gustaría empezar entonces por ahí. La idea es la siguiente. Bueno, yo soy filósofo. Bueno, tengo que presentarme un poco mejor quizás para entender por qué estoy acá. Yo soy filósofo y hace 5 años me salí de la academia y empecé a hacer algo que estaba ahí y que yo sentía hace rato, que era tratar de vincularme de otra manera a través de la filosofía con diferentes disciplinas, diferentes departamentos, instituciones, conductas, todo tipo de situación. Y eso fue creciendo y, bien, de una manera muy grata en lo personal, y creo que hemos podido producir cosas interesantes en los últimos años. No entro en los detalles, lo que sí me parece interesante, porque estamos en un departamento de arquitectura, es hace 2 años fui llamado por un estudio de arquitectura que me parecía muy interesante, en el que empecé a dar clases y después me emplearon, tu trabajo a parcialmente 50% de mi tiempo con arquitectos hace 2 años. Entonces para mí, claro, fue también empezar a conocer qué es esto de la arquitectura estricto sensu, ¿no? De ahí, poner las manos en el barro, y me pareció genial, ¿no? Lo que era al principio un trabajo relativamente, en fin, un trabajo más, se hizo carne y ahora es como que milito así por el pensamiento arquitectónico. Digamos cosas banales, pero que tengamos en cuenta rápido. Los arquitectos piensan filosóficamente desde siempre, y los grandes arquitectos han escrito, y esta gente escribe y hace filosofía cuando escribe. Algunos, desde un punto de vista un poco riguroso filosóficamente, los podemos criticar, y eso creo que forma parte del juego y es interesante ese diálogo que se puede dar, pero lo que está claro es que el pensamiento filosófico y el pensamiento arquitectónico no pueden no dialogar de manera concreta, o sea, directa. Entonces, eso por un lado. Lo que yo voy a presentarles hoy, para ir directo al grano, yo estoy abierto al diálogo, más allá de que va a haber un momento de diálogo, yo estoy abierto al diálogo desde ahora, si acaso quieren interrumpir, no hay problema. La idea es la siguiente: yo hace 6 años estudio mucho y doy clases y seminarios en diferentes lugares sobre la filosofía del arte. En ese proceso, una especie de hipótesis comenzó a apoderarse de mí, y era básicamente que más allá de las 2.000 millones de teorías estéticas y en torno al producto artístico o al arte en general que hay, que existen, yo identifiqué 4 como realmente terriblemente presentes en nuestro mundo contemporáneo, en todo caso en nuestras maneras de entrar en relación con la obra en general, con el asunto del arte en general, ¿okay? Esas 4 formas, ejes, disposiciones particulares son como, es verdad, dan un poco de miedo porque se trata de 4 formas que son realmente, que forman parte de la tradición de la filosofía occidental, de la filosofía del arte occidental. Pero para mí, yo las trato de poner en jaque todo el tiempo, pero para mí es una evidencia que estas 4 maneras o disposiciones o tonalidades o maneras de entrar en relación con el arte se imponen y nos determinan y nos definen. Bien, eso puede ser más o menos defendible, yo trato de defenderlo, pero hasta ahí vamos. Por otro lado, como yo trabajo hace 2 años, como les digo, con arquitectos, rápidamente me vino la idea que si reemplazábamos la obra de arte por el proyecto, en francés decimos le bâti, que todavía no encontré exactamente la traducción, pero bien, el proyecto arquitectónico, funcionaba no para encerrarnos en esquemas preproducidos, sino al contrario, para provocar
pensamiento, para provocar relaciones, para provocar diálogo. Y ahí estoy produciendo esta especie de grilla que no está para nada resuelta, que no está terminada, que con mis alumnos cada vez trato de ponerla en jaque, de modificar y de avanzar. Pero básicamente lo que me di cuenta es que entender bien estos cuatro ejes permite una especie de conocimiento, una especie de, digamos, de fuerza al momento de pensar la arquitectura, una fuerza, es decir, una especie de singularidad. Lo que me pasa concretamente es que cuando hablo con arquitectos y trato de hablar con ellos y de pensar esta grilla, ellos mismos se sienten interpelados y confundidos. Y de hecho, hay como incoherencias. Que las incoherencias pueden ser totalmente bienvenidas. Desde un punto de vista filosófico, hay incoherencias que no son sostenibles. Pero quizás desde un punto de vista arquitectónico no pase lo mismo, no suceda lo mismo. Y puedan ser sostenibles. ¿Me explico? Pero eso está por verse. Es como un juego. Lo que yo les voy a presentar ahora es como un juego al que arquitectos, filósofos, sociólogos, médicos pueden jugar. Pero por ahora vamos a hacer referencia solo a los arquitectos. Pero claro, para que yo pueda escribir cada una de estas celdas, tuve que entender, digamos, con cierta rigurosidad el pensamiento de estos seres humanos, digamos, de estos individuos. Y hay como una densidad que merece un estudio, una densidad, digamos, un recorrido, una trayectoria atrás de cada celda. ¿Sí? Mi trabajo es tratar en diferentes ámbitos, respecto de este tema, es tratar de entrar en diálogo para ver hasta qué punto cada una de estas celdas están definiendo nuestra capacidad de percibir. Porque en realidad esa celda no importa como tales, pero sí importa como movimiento, como lenguaje dentro o que atraviesa la historia de Occidente y que de alguna manera absolutamente quizás inconsciente y ciega o invisible está trabajando, y nosotros quizás nos creemos, podemos creer que somos realmente seres voluntarios y libres sin pensar, quizás eso es el aporte de la filosofía, quizás sin darnos cuenta que hay estructuras de pensamiento, cosas que están pasando hace años, que están determinando nuestra capacidad de palabra, nuestra capacidad de recepción, nuestra capacidad de ser afectado, nuestra, en fin, etc. ¿Está claro esto? ¿Está claro el planteamiento? Ok. Entonces, pasemos directamente a lo grueso del asunto. En la filosofía del arte, yo llego a la conclusión que hay estos cuatro ejes que los vamos a definir de una. O sea, vamos a hacer un paso adentro de estos cuatro ejes para empezar a entender de qué se trata. Básicamente, y después hacer el correlato correspondiente con la arquitectura. Y ahí por ahí ustedes también pueden colaborar. Cuatro ejes. El primero lo podemos denominar claramente formalismo. El formalismo todavía sigue absolutamente vivo, absolutamente vivo. ¿De qué se trata el formalismo? Vamos a decirlo básicamente. Ahora estamos haciendo filosofía del arte. Insisto, la arquitectura debería hablar en este registro también. A ver, el formalismo es básicamente una manera de representarnos, una manera de representarnos la obra, y acá podemos hablar de obra, como estructura, como mecánica, simplemente o enteramente formal. Es decir, vamos a ser bien básicos, ¿eh? Pero básicos y después profundizamos. Nada desborda la obra. Nada debe desbordar la obra. Nada debe estar fuera del marco que ella misma instala o instaura. Es el formalismo.
Es decir, que la obra se basta por sí misma. Todo esto ustedes, arquitectos, empiecen a traducirlo en el lenguaje arquitectónico. Es decir, ustedes tienen un edificio que debe, un edificio, ¿cómo llamarlo? Un proyecto, hablemos de proyecto. Están proyectando la arquitectura y ese proyecto debería, para un formalismo puro, un formalista puro, debería resumirse y acabarse en lo que él mismo propone. Y esta propuesta no puede exceder el marco de su concreción. Formalismo. Si yo explico la obra desde una afuera, ya no estoy en el formalismo. ¿Está claro? El formalismo supone la representación de una obra en tanto ella misma se propone como ley. Una ley que no es explicable desde una afuera. Una ley que no supera la obra. Volveremos. Esto es básicamente Kant, siglo XVIII. Ustedes leen la crítica del juicio y ahí tienen el exponente más fino, más sutil, más riguroso, más radical del formalismo. ¿Okay? Si ustedes agarran un artista abstracto del siglo XX y ahí tienen el monumento a Kant. ¿Ok? Volvemos. Segundo eje. Yo lo llamo el eje contenidista. Yo sé que no existe la palabra. Es el eje del contenido. ¿Qué es el eje del contenido? Bueno, el eje del contenido se opone a lo que acabo de decir. Una obra de arte, un proyecto arquitectónico, solamente se legitima, solamente se justifica, solamente puede tener cierta validez si trabaja, si se presenta como un medio para llegar a una verdad, a un pensamiento, a una idea, a un concepto, a un mensaje que claramente desborda la obra. Es decir, que este pensamiento que está en el fondo de la obra es prealable a la obra. ¿Dónde se dice prealable? No, es previo a la obra. Previo. Entonces la obra es una excusa para mostrarnos una cierta verdad, una cierta idea. Obviamente esa idea es espiritual y tiene que ver con el sujeto que piensa. En Hegel, que es el exponente más radical, más riguroso, más sutil, más fino, más genial del approach, de la manera del contenido, ese espíritu, ese sujeto es el espíritu absoluto. Pero no voy a entrar en detalles ahora. Lo que hay que, en ese sentido, lo que sí hay que entender es que el contenido, el approach de la obra de arte, del contenido, supone eso. Es decir, hay obra porque esta es un medio para hacernos ver. Pueden sentarse si quieren. ¿Está bien? Es un medio para hacernos ver una realidad espiritual previa. ¿Está claro? Una realidad espiritual previa. Formalismo, contenido. ¿Podemos un segundo decir algo más de estos dos ejes? Los dos, bueno, obviamente estamos acá, ¿eh? Esto está en francés porque no tuve ningún tiempo de traducirlo. Lo hubiera hecho por gusto, pero acá estamos con Kant y acá estamos con Hegel. Esto sigue, no entra acá en esto sigue. Y esto sigue y espero que siga, ¿eh? Porque hay mucho para desarrollar. Lo que me interesa de estos dos, Don Hegel, siglo XIX, Kant, siglo XVIII. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? Lo que acabo de decir ya supone una serie de cuestiones. Serie, larga serie de cuestiones. Y ahora me refiero estrictamente a la arquitectura. Estrictamente a la arquitectura. Podemos, por ejemplo, preguntarnos si tal movimiento arquitectónico, tal arquitecto, tal estilo arquitectónico, tal pensamiento X, pensamiento arquitectónico, es más bien
formalista, o es más bien del orden del contenido. Y en esa pregunta no solo está en juego qué tipo de representación nos hacemos o cuál es el fundamento de la obra, sino toda una serie de cuestiones. Eso para mí, yo esto lo recalcaría enseguida, ahora mismo. Es decir, ustedes como arquitectos, hablar de la forma debería generarles toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la forma. Es decir, si yo digo, bueno, hagamos un proyecto más bien formal, tengamos en cuenta la forma, desarrollémosla. Y bien, si hacemos eso, salta en una especie de coherencia teórica, pero también operativa, salta consecuencias. Por ejemplo, se me ocurre, si estamos en una perspectiva formalista, consideramos la obra de arte desde su autonomía. Es básico. El formalismo piensa el proyecto como autónomo. Si no hay autonomía en el proyecto, en la propuesta arquitectónica o en la obra de arte, y bien, no estamos más en el formalismo. Ténganlo en cuenta. O sea, yo lo que digo a los arquitectos con los que trabajo, ténganlo en cuenta. Ten en cuenta que vos me estás hablando de forma, pero no estás siendo formalista. Está en vos radicalizar el approach formalista, o no. Pero si es no, ¿a dónde vamos? Y si vamos, ¿a dónde vamos? Habrá que radicalizar ese ir. ¿Se entiende lo que yo hablé de autonomía? ¿Está claro por qué desde el formalismo la obra de arte es autónoma? Porque ella no depende de nada otro que no sea ella misma. Ella misma es su propia ley, ella la presenta, ella propone, se propone como ley. ¿Está claro? En el caso de Hegel, es decir, del contenido, solo hay no autonomía. La obra es estrictamente no autónoma. Y ustedes que hablan siempre del usage, ¿cómo se dice? Del uso, desde la función, la arquitectura como función, y bien, ustedes tienen una tendencia importante hacia Hegel. Discúlpenme, no es para nada un insulto, pero tengámoslo en cuenta. Son hegelianos en el mismo momento en el que consideran ese fondo espiritual que hay que ir a buscar y que vamos a encontrar gracias a la concreción material o a la forma sensible de sus construcciones. Ahora, pregunto, ¿podemos elegir construir sin este supuesto? ¿Podemos construir sin ir a buscar contenido? Obviamente que sí. No quiere decir que ni un caso ni el otro sea necesario, pero obviamente que sí. Ahora, si lo nuestro es ir a buscar contenido, es decir, pensar que hay un fondo espiritual en el fondo de la obra, es decir, de la construcción, háganse cargo. Porque hacerse cargo de eso significa ya estar ahí al límite de una teología laicizada, para ser bien hegelianos. ¿Sabe? Quiere decir, por ejemplo, que ustedes siguen siendo sustancialistas, porque hay un espíritu, que es el del sujeto, y hay un contenido espiritual en el fondo de sus edificios. Y esto es lo primero que podemos decir de una serie enorme de cuestiones. En el caso de Kant y Hegel, obviamente, dentro del pensamiento estrictamente filosóficamente hablando moderno, estamos enfrente de dos maneras de pensar que suponen todos los paradigmas de la modernidad. Entonces, pregunto, ¿podemos ser hegelianos estrictamente hablando hoy, donde estamos abriéndonos al posthumanismo, que es una forma concreta de criticar o de superar la modernidad? Yo digo que sí, o sea, todo es posible, pero hagámoslo cargo.
Ok, no. Por ejemplo, Escuela de Frankfurt. Escuela de Frankfurt, hipermodernos. Bien, hagamos cargo. ¿Hagamos cargo de qué? Quiero decir, hagamos cargo del poshumanismo, del transhumanismo. Y construyamos de esa manera. Pero lo que empieza a hacer ruido cuando uno avanza en el estudio es esas especies de incoherencias en el discurso, en todo caso, y quizás también en el dibujo, que podrían ser evitadas. Incoherencias evitables. Bueno, entonces, acá vamos a coger realmente la modernidad total, Kant, Hegel, las consecuencias de estos, estas aproximaciones o estos acercamientos a la obra de arte son muchas, múltiples, en fin, después entraremos en detalles. Sigamos con la introducción. Cuando pasamos a Nietzsche, la cuestión ya empieza a ser un poco más conflictiva, un poco menos evidente. Lo que acabo de decir no le suena raro, o sea, creo que más o menos todos somos un poco kantianos y un poco hegelianos, a pesar nuestro, obviamente. Es así. En Nietzsche la cuestión empieza a ser un poco más, ¿cómo decir? Un poco más revuelta. Acá no hay, en Nietzsche, en esta manera de pensar, ya no hay más ese fondo espiritual que, del que yo hablé cuando le dejé, y tampoco la posibilidad de un sujeto que representa, estructuralmente hablando, formalmente hablando, como en el caso de Kant. No hay más sujeto y no hay más fondo. Es decir, que hay realmente una perspectiva radical, otra, en la que la cuestión de toda la modernidad está en juego. En Nietzsche, básicamente, se trata de cuerpo y se trata de relación de fuerzas. Esas relaciones de fuerzas son, no son más que relaciones de fuerzas y no tienen explicación otra que el encuentro de todo tipo variado que tienen entre ellas. En este caso, la obra de arte es el campo de batalla, pero también el edificio, es el campo de batalla de esas relaciones de fuerza. Esas relaciones de fuerza podemos hacer una lectura marxista y decir que son simplemente materiales. No es tan nietzscheano decir eso, porque para Nietzsche estas relaciones de fuerza suponen una cualidad de la fuerza. ¿En qué consiste esta cualidad de las fuerzas? Consiste simplemente, para ser muy simple, estamos sin una introducción, consiste en una cierta cualidad activa, creativa, ascendente o una cierta cualidad decadente u enferma. O sea, nos gusta, no sé, Deleuze, nombraste Deleuze. Estamos con Deleuze y vamos a tener que hacernos cargo de Nietzsche. Otra vez digo lo mismo, insisto. No podemos pensar Deleuze sin entender este eje. Pero este eje tiene que ser comprendido, amigos. Le digo sinceramente. Y eso es divertido, no es un poco engorroso en el sentido que hay que ponerse a estudiar, pero está bueno, pero desde el punto de vista arquitectónico está bueno. Leamos Deleuze, grande, pero vamos a tener que leer a los que para Deleuze, los que Deleuze leyó. Es el problema. Y en todo caso Nietzsche, Bueno, perdón, entonces, ¿ven la situación? Acá no hay sujeto, acá no hay espíritu, La conciencia es un síntoma, de las fuerzas. De esas fuerzas que se resisten, que se chocan, que se encuentran, que se afectan mutuamente, que se empujan. Entonces, desde un punto de vista arquitectónico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Atención, Nietzsche va a decir, acá lo que cuenta, ¿qué es lo que cuenta? El cuerpo del artista. Entonces, si hacemos la analogía, deberíamos pensar que acá lo que cuenta es el cuerpo del arquitecto. Cuerpo del arquitecto quiere decir, sencillamente, supone la necesidad de hacer una especie de genealogía de las fuerzas en relación en el cuerpo del tipo que construye, que concibe, que proyecta. Porque nos importa él, no sé, Manuel Mensa, no se importa Manuel Mensa, nos importa el cuerpo, no la identidad, el cuerpo. Y ese cuerpo habla, es maravilloso, genial. Y esas fuerzas merecen ser escuchadas, y esas fuerzas resuenan en la obra de arte, pero también en el edificio.
Entonces acá estamos en otro plano, ya no estamos más ni en el contenido, obvio, ni en la forma. Más allá que Nietzsche al final de su vida se transforma en una especie de clásico, es muy clásico, en un sentido muy concreto, todo el contenido, lo que Nietzsche llama el devenir, es asumido por la forma. Y esa es la estética nietzscheana. Introducción. Sigamos. ¿Está claro? Entonces, dos exponentes claramente modernos, con todos los paradigmas modernos, formalismo, contenidismo, Kant, Hegel. Un tercer exponente ya no de la modernidad, sino de que algo que está tratando de vérselas con la modernidad y de confrontarla abiertamente, de hecho. Bueno, cuarto eje de presentación, el pensamiento de Martin Heidegger. El pensamiento de Martin Heidegger es un pensamiento que ha abierto, a mi modo de ver, un registro, una dimensión, en fin, más que interesante. Para hacer una pequeña introducción del pensamiento de Heidegger respecto del mundo, respecto de la obra. De hecho, Heidegger es uno de los tantos que ha hablado mucho de la arquitectura. Pero volvamos. Característica principal introductoria a este eje que muestra, que trata de decir algo de la relación entre el espectador, entre el hombre, entre el ser humano y la obra. Acá ya no se trata ni de forma, ni de contenido, ni de afectación de fuerzas en relación. Acá se trata de interpretar. Acá se trata de interpretar. Y interpretar quiere decir, respecto de la obra de arte, algo muy concreto. Quiere decir comprender el lenguaje que la obra propone o expone, sería más heideggiano. La obra se expone como mundo. Ese mundo es un mundo de significaciones, es un mundo de referencias, y es un mundo que puede ser dicho con lenguaje. El espectador entra cuando el mundo de la obra lo permite, entra en ese mundo que es un mundo que habla, que resuena, que habla, que dice. Pero al mismo tiempo, y esta es la característica fundamental para Heidegger de la obra de arte, y para mí tiene la relación con la arquitectura ahí en este punto total, al mismo tiempo que se expone como mundo, la obra se refugia, entra en sí misma, se aísla, se reserva, y hay un aspecto, una dimensión de toda obra de arte que permanece en el misterio. Es decir, no en el enigma, sino en el misterio. Ese misterio no tiene nada que ver con una especie de romanticismo. Ha sido muy criticado, Heidegger, por gente, a mi modo de ver, que no lo ha leído suficientemente, pero no importa, como romántico. No tiene nada de romántico. Este misterio es la materia. La tierra, para Heidegger, es la materia. Es decir, la roca, la madera, el sonido de las palabras, todo lo que no es humano. Entonces hay una dimensión en vuestro trabajo que no es humana. Heidegger va a decir, yo ahora estoy hablando como si fuera Heidegger, no es humana. Ustedes pueden creerse que es humana, como diría Marx, el trabajo humaniza la naturaleza. Obviamente basado en Hegel, para quien el sujeto puede conciliarse con lo real, objetivo. Puede captar la realidad objetiva y entonces subjetivizarla. Bueno, para Heidegger no. Primero porque no hay sujeto. Y segundo porque siempre está en juego una dimensión material. Y esa dimensión material es impenetrable. Nosotros podemos hacer algo, Heidegger dice, que nosotros podemos, como arquitectos, podemos organizar, estructurar, desarrollar, modelar, no sé, muchos verbos. Pero lo que no podemos hacer es entrar en la dimensión material de la obra. No podemos. No podemos hacer nada con la interioridad de la roca, con la pesadez,
Pesadez. No puedo hacer nada con las... Gracias. No puedo hacer nada, perdónenme. Hace 20 años que no hablo en español, básicamente. No podemos hacer nada con la pesadez de la roca. No podemos hacer nada. Podemos romper la roca, pero la pesadez se refugia en cada fragmento, va a decir, en cada pedazo de roca. Es decir, hay algo de la... con lo que ustedes trabajan que queda en suspenso, en reserva. Queda inviolable. Cada vez que ustedes intentan entrarle, no le entran, lo perturban, lo transforman. Si decodificamos un rayo de luz, podemos encontrar el prisma, ¿no?, de luz, pero ya no es más la luz, es otra cosa. Cambiamos, traducimos. Cada vez que intentamos entrar a la materia, la traducimos. En la misma palabra materia ya no corresponde con la cosa, con la madera, con la roca, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Bueno, pequeña introducción. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, sigamos. Entonces, una vez que presentamos estos cuatro ejes, lo que empieza a ser divertido en la trayectoria o en el recorrido de todo esto, es internarnos, a pegarnos un viaje adentro de estas formas concretas de hacer arte, pero también de experimentar arte, de tener experiencias concretas del arte. Y yo diría también lo mismo, piensen analógicamente, respecto a la arquitectura. Entonces, si tomemos, ¿alguien le interesa una celda en particular? Analicemos una de las celdas, cualquier celda, y comparemos. Perdón, traduzco. Yo puse acá una serie de cuestiones que me parecían importantes respecto de la obra de arte y también de la arquitectura. Hay más, y espero, y esto no está resuelto, la grilla no tiene nada de resuelto de total, es solo una excusa para ponernos a pensar, y espero seguir desarrollándola. Cuestiones. Ustedes me dicen después cuál les interesa. Si a alguien les interesa alguna, me interrumpe y analizamos esa. ¿Ok? Para comparar dos. ¿Perdón? Comparar dos. La idea sería comparar los cuatro. Sobre una misma cuestión, pasar por los cuatro. Me parece una buena opción. ¿Están de acuerdo? La de la verdad. Bueno, acá alguien habla de la verdad. La verdad de la verdad. ¿Dónde está? De mí. Ahí. Arriba, arriba. Está como al medio. Acá, cuestión sobre la vérité de la hoja. Listo, ahí está. Vamos a tratar esa, gracias. Vamos a tratar esa. Cuestión de la verdad de la obra. Es una cuestión que, bueno, el arquitecto no se la pone, no se la hace. Pero en la filosofía del arte nos la hemos hecho durante siglos. Y las consecuencias de habernoslas hecho, pero sobre todo de haber intentado responderla, llegan hasta nosotros aunque no lo queramos. Esa es la idea, ¿se entiende? ¿Cómo actúa una cuestión? ¿Cómo actúa una pregunta? ¿Y cómo actúa el desarrollo de una respuesta a lo largo de los siglos hoy en nosotros? Aunque nosotros no tengamos ninguna idea de qué se trata. Bien, cuestión de... ¿qué es lo que es? Bueno, entonces estamos acá. ¿Qué es lo que es verdad en la obra de arte? Un formalista. ¿Qué responde Kant y qué responde un formalista? No sé, cualquier artista puramente formalista respondería de la misma manera. Y vean, va a decir, la cuestión de la obra de arte, el tema de la obra de arte, de la verdad de la obra de arte, no tiene lugar para un formalista. No se trata de pensar la verdad en la obra de arte. No hay tema para un formalista. La verdad, para Kant, pero también para cualquiera de nosotros pensando como formalistas, está en otro lugar, está afuera. Mi relación con el proyecto arquitectónico o con cualquier obra de arte, para un formalista, es un tema entre eso que no es un eso, sino más bien la representación que yo me hago de eso, y yo mismo. No hay que rendirle cuentas a nadie sobre la verdad del hecho artístico.
¿Se entiende? No hay ni, es un lugar de juego, lúdico, divertido, entretenimiento, que produce placer o displacer, pero es un tema personal que, referido a la belleza estructural, a la coherencia de la máquina, entre la obra y yo. Nada más. No hay cuestión de verdad. Por eso, nuestros amigos hegelianos y neo-hegelianos hoy en día critican grosso a los formalistas. ¿Por qué los critican? Porque son unos burgueses. Para ustedes el arte es un tema, es juego. Para ustedes el arte es un entretenimiento. Ustedes que pasan, yo empujo un poco la situación, ustedes que se la pasan estudiando, haciendo laboratorios, totalmente de fuera de la realidad. ¿Se explica? Fuera de la realidad. Para un hegeliano, la obra de arte, la experiencia de la obra de arte, es una, concretamente, es la comprensión de la verdad. Lo que hace el espectador cuando experimenta una obra de arte es ir en búsqueda de ese fondo, es un fondo dialéctico, espiritual. Y que gracias a la obra de arte, en un primer momento, más tarde gracias a la religión y más tarde gracias a la filosofía, tenemos acceso. Tenemos acceso a ese devenir histórico acumulativo que supone inteligencia, supone conocimiento, supone ciencia. Entonces se dan cuenta que hay un abismo entre la verdad para un formalista, que siempre está afuera del tema estético, y la verdad para un contenidista, que de lo único que se trata es de la verdad, y la verdad entendida metafísicamente, es decir, como adecuación con un dato. Perdón. Y después pasamos a los otros. Pero acá mi pregunta sería más como la puja, más nietzscheana de esas dos cosas. ¿Acaso el formalista per se no muestra la verdad al ver la mancha de pintura en la obra de Pollock? ¿No está manifestando verdad mientras que el otro es una ilusión porque lo que esconde es un mensaje? Donde hay un punto, donde el usuario tiene un punto de vista, no sé, digo, del 480 en adelante, donde hay un sujeto que está mirando la obra y la tiene que entender de una manera, el otro se expone, ¿verdad? Porque muestra la mancha. Buenísimo. Lo que estás diciendo, ya estamos afuera de Kant y de Hegel. Estamos ya en una visión crítica que vamos a encontrar en Nietzsche ahora. Pero lo que está diciendo no puede ser asumido ni por Hegel ni por Kant. Para Kant, la verdad es un problema del conocimiento. Y él escribe una crítica para el conocimiento. El tema estético o formal no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las cosas ni con la verdad de los seres. Nada que ver. En el juicio estético se trata solamente de una experiencia de placer o de displacer. La verdad está en otro lugar. No quiere decir que no la haya. La voy a encontrar moralmente o científico o racionalmente. Pero no porque yo esté mirando un cuadro de Soulage, no sé quién, es que se trata de algo verdadero. No se trata de la verdad. En la categoría de verdad no puede ser asumido por un juicio estético. Y para Hegel va a criticar esa especie de dualismo de límite que Kant todo formalista supone. Este es el momento de la conducta moral. Punto. Este es el momento del conocimiento, la ciencia. Este es el momento de lo agradable. Y este es otro cuarto, es el momento estético. Eso es Kant. Pero eso es el formalismo. Por eso yo estoy empujando, insisto como un pliegue de rencibe. Entiéndanlo. Si tenemos una aproximación formalista, formal del asunto arquitectónico, hagámoslo cargo. No hablemos de verdad, no hablemos de conocimiento, no hablemos de fuerzas, no hablemos de hermenéutica. No podemos hablar, es que propiamente no podemos hablar. Perdónenme, pero usted puede atacarme, esto es una hipótesis. Es que respondí acaso a tu... más o menos, perfecto. En la tercera posición para Nietzsche, yo lo resumí en una frase, obviamente, que es mucho más complejo. La verdad para Nietzsche es una fábula. O sea que hablar mismo
de verdad es subproblemático, o sea, ¿no? Ya supone un pensamiento de tipo metafísico, es decir, más o menos humanista o moderno, y que en ese sentido no tiene ningún sentido tocar el tema de la verdad, pero no por las razones de Kant, para que la verdad es un tema del conocimiento o de la moral, sino por razones nietzscheanas, y por eso lo pongo ahí, porque es muy específico, ¿eh? Por razones nietzscheanas. ¿Qué quiere decir razones nietzscheanas? Y bien, lo que hay son relaciones de fuerzas con una cierta cualidad. Todo lo demás es un invento mediato, relativamente mediato, que tiene que ver con procesos de degeneración, de, digamos, lo más débil, con procesos de decadencia o de ascendentes, procesos ascendentes. ¿Se entiende? Cuarto, tema de la verdad en Heidegger. Bien, vamos a decir una palabra. Acá la verdad en Heidegger no quiere decir más la verdad de Hegel. Para Heidegger, la obra de arte está siendo producida como evento gracias a la obra, pero no por las razones de Hegel, todo lo contrario. En Heidegger, esto que yo les conté, del mundo expuesto por la obra, de este sistema de referencias en el que entramos y leemos y hablamos y escuchamos y decimos, que entra en conflicto con la materialidad, con este secreto, con este misterio que ella misma está haciendo, produce verdad como aletheia. Quiere decir concretamente una verdad a la griega, bien antigua, presocrática, una verdad que fue abandonada, una manera de pensar la verdad abandonada desde, digamos, Parménides hasta Nietzsche. Ese es un tema medio filosófico, pero no importa. Pero, es decir, el tema de la verdad vuelve sobre el tapete con la estética ontológica heideggeriana, pero al modo de una verdad que no tiene que ver con la correspondencia con un dato. No se trata de datos o de hechos, sino más bien de la emergencia, del modo como se desocultan las obras. En este caso, las obras. ¿Y cómo se desocultan las obras? Con esta tensión, con este conflicto tremendo entre lo que ella explica, entre lo que ella dice, cuenta, y lo que oculta o calla. Este fue un ejemplo concreto de comparar cuatro formas de entender la verdad respecto de la obra de arte o del proyecto arquitectónico. Hagamos uno más. ¿Perdón? La idea de belleza. La verdad es que el tema de la belleza, a mí, bueno, la experiencia que yo tengo con los arquitectos, alumnos y arquitectos, es que no es un, o sea, nada, es un tema. O sea, para ustedes me parece, no sé cómo que andan, pero no es un tema la belleza. Sin embargo, todavía el día de hoy, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, la gente lambda, no arquitectos, suele insistir sobre qué lindo, qué lindo, qué bello. Fabio, no decimos bello nosotros, decimos lindo, pero se entiende la idea. Entonces, es verdad que es un tema, sí es un tema. Veamos la idea de belleza. La tengo acá, idea de belleza. Bueno, para Kant, la belleza es pureza, es decir, libertad. Para el formalista, la belleza todavía es un tema para el formalista. ¿En qué sentido? En este que les estoy diciendo. La belleza supone pureza, ¿en qué sentido? Desinterés. Solamente hay formalismo, amigos, otra vez insisto, solamente hay formalismo cuando la relación que me une con la obra, la relación que me une con la obra, es independiente, absolutamente independiente de todo interés. De todo interés. Si hay algún tipo de interés, ya no podemos hablar de belleza. Vamos a hablar de otra cosa. De hambre, de deseo, mil intereses diversos. Útil, funcional, intereses. Solamente hay formalismo cuando esta idea, en el sentido puro de la palabra formal, cuando la belleza es cuidada en este sentido. Es decir, la relación propuesta es desinteresada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Belleza para nuestro amigo Hegel. Está muy
ligada a la cuestión de la verdad. Hay belleza cuando la obra expresa de la manera más inmediata posible la verdad, es decir, el fondo espiritual o intelectual. Eso es bello. Y concretamente hay belleza en Hegel cuando la catedral gótica expresa el pensamiento de su época. Se hace cargo del devenir espiritual de la época. Eso es bello. Toda obra de arte para Hegel es bella en este sentido, en la medida en que puede expresar o trabajar como soporte o medio hacia este fondo espiritual. Pero hay algunas obras que son más, que tienen más éxito, que funcionan mejor que otras. ¿Cuáles serían las obras que funcionan mejor que otras para Hegel? Es decir, que son más bellas. ¿Cuáles serían? Muy bien, muy perfecto, vos lo dijiste. Entonces, concretamente, las que menos, a ver, más evidente, más manifiesta es esa verdad, esa ideología, esa idea, ese pensamiento epocal, más bella es la obra. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, yo estuve en una mesa redonda hace poco, un Lenoble, con Ken Loach, me suena, es un cineasta, que durante toda su vida de cineasta hizo más o menos la misma película con un gran contenido social, todas sus obras, no sé, ¿los tiene en la cabeza Ken Loach? Sí, tiene más o menos. Libertad, un montón de películas, millones de películas. Bueno, este muchacho que dice lo que está diciendo vos, es decir, ¿qué pasa ahí? Y bien, más evidente es el contenido, mejor la obra, mejor funciona y más calidad tiene la obra y más bella es. ¿Ok? Para Nietzsche, la belleza, él habla de belleza, pero ¿en qué sentido? Como fuerza. La belleza no es un concepto ni una idea, para nada. La belleza, para Nietzsche, es interpretada como fuerza. Y en algún punto empieza a sublimar en su trabajo la belleza de la obra en el sentido de la ligereza. Más es ligera, más la obra, más es bella, porque se trata de una fuerza que no tiende a una pesadez, a un anclaje espiritual de contenido. Porque hay que pensar que Nietzsche es el enemigo número uno de ¿quién? De Hegel. ¿Okay? De Hegel. Más todavía que Kant. Más enemigo que Kant. También es enemigo de Kant. ¿No? Bueno, y la belleza en Heidegger no habla, o sea, no. La belleza es entendida por Heidegger como un concepto metafísico de la tradición de occidental que tenemos que repensar, rememorar, pero sobre todo superar. Ahí tenemos cuatro maneras de pensar la belleza. Que cuatro maneras que se hacen discurso. Son completamente discurso, es decir, formas en las que, a partir de las cuales podemos ver la obra, podemos apreciar la obra. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ustedes se dan cuenta que yo estoy haciendo una síntesis terrible de aspectos que merecerían seminarios enteros. La belleza, tenía seminarios enteros, de años. Pero la idea es poder hacernos cargo de, en nuestra manera de percibir, qué es lo que está en juego. Yo les digo directamente, cuando mi suegro dice, qué bello, es el portavoz de Kant. Y es raro porque de repente, como portavoz, traiciona a Kant y me empieza a hablar de una manera hegeliana. Y yo le digo, pero pará, si vos dijiste que para vos esto es bello y que vos estás diciéndole de una manera contemplativa, ¿por qué me hablas de significado? ¿Por qué me hablas de un contenido espiritual después? ¿Me explico? No podemos hablar de un contenido espiritual, es decir, intelectual, y al mismo tiempo pensar que estoy contemplando la obra. Contemplar significa pasividad, significa desinterés, significa autonomía, significa una cierta manera de pensar la belleza. Ojo, yo lo que les digo a ustedes, lo digo a mí mismo también, no es que yo
son coherentes y ustedes incoherentes. Pero quiero decir, merece la pena sacarle jugo a lo que ha sido de ya pensado respecto de asuntos que todavía nos tocan. Porque esto que yo estoy diciendo respecto de estos cuatro autores que forman parte de nuestra historia está absolutamente abierto. Para mí esto no es el pasado. Yo no soy un reaccionario que me interesa el saber enciclopédico. No, no me interesa el saber enciclopédico. Lo que me interesa es ver esto, cómo está ahora produciendo políticas culturales. Cómo está produciendo arte. O sea, concretamente yo trabajo con artistas que son más o menos nietzscheanos, más o menos hermenéuticos, más o menos, más o menos. Entonces, trabajo para ver hasta dónde quieren ir en esa beta que ellos quieren eventualmente explorar. ¿Se entiende? O sea, es muy concreto, ¿no? No es para nada enciclopédico. A mí personalmente me gusta la enciclopedia en el sentido de la historia de la filosofía, pero no tengo, esto no tiene por qué interesarles a ustedes. Pero lo que sí puede interesarles es que en el momento que ustedes consiguen un proyecto, empiezan a dibujarlo, están su mano, o las teclas, o el mouse, está correspondiendo a lo que está en juego, es decir, a las posibilidades que ustedes tienen respecto de percibir, de cierta sensibilidad, cierta manera de afectarse, cierta manera de escuchar lo que está pasando. ¿Se entiende? No podemos salir de lo que nos es dado como posible. Esto forma parte de lo que nos es dado como posible. Y es suficiente ponernos a hablar. Si ahora nos ponemos a hablar, es lo que hago con mis alumnos. Dale, pongo una obra, X, cualquiera, de cualquier tipo de disciplina artística. Habla. Empiezan a hablar y todos juntos decorticamos lo que está pasando gracias a esta grilla simple, primaria, elemental. Es el principio de algo. Pero cuando hablamos, estamos correspondiendo. Yo lamento desilusionarlos si ustedes pensaban que eran increíblemente geniales y que de repente... No, en realidad hacemos lo que podemos. Lo interesante es poder empujar lo que podemos, ensancharlo. En fin. ¿Alguien quiere hacer una más? Y después empezamos con... Ya es la hora, perdón. No, acordemos ahora. Bueno, les agradezco. Los escucho si quieren que dialoguemos. ¿Podemos hacer una más? ¿Una más? O tal vez aprovechar para ahondar un poco más en cómo venía la charla y hacia dónde se estaba yendo, tratar de explicar cuál era la productividad de la grilla esta y aprovecharte que tenemos acá y que vos tenés una práctica adentro de la arquitectura, siguiendo como arquitecto, pero sí. Adentro de una práctica muy específica. Tenía como dos preguntas para hacerte. La primera era, ¿de qué manera esta grilla se vuelve productiva? Quizás de alguna manera la empezaste a trazar. La otra, que es un poco en paralelo, era que durante tu charla varias veces hacías la distinción, pero también tratabas de acercar la idea de arquitectura y obra de arte. Hablaste de edificio, de proyecto, distintas. Y te quería también aprovechar que estás acá para preguntarte cuál te parece que es la distinción o la singularidad de la arquitectura. ¿Por qué no llamás arquitectura obra de arte? ¿O qué es lo que singulariza la práctica de arquitectura? Ok. ¿Puedo empezar por la segunda? La primera, perdón, por ahí. La primera, la productividad de la grilla. Ah, bueno, un ejemplo, les doy un ejemplo concreto de cómo trabajamos esto. Y esto me sirve mucho para mis seminarios de filosofía, obvio, pero también para la arquitectura, en concreto. Por ejemplo, uno de los socios del estudio en el que trabajo tiene una tendencia evidente, marcada, muy marcada, a la inmaterialidad. Él pretende, muy influenciado por Sloterdijk, pretende el aire, busca el aire y me parece una beta genial. Lo que pensamos con él, gracias a la grilla, es qué supone la búsqueda de inmaterialidad y en qué sentido esta inmaterialidad, buscada, tan buscada por él, pero construida, construida, propuesta, qué supone esta búsqueda. Entonces, claramente, a prima facie.